A ver, niños, ahora que estamos tan cerca de la Navidad, quisiera que me dijeran si comprenden el verdadero significado de esa celebración. Es el nacimiento del Señor Jesús. Sí, mami, se celebra el cumpleaños de Jesús. Sí, mami, es verdad. Muy bien. ¿Y si Jesús tocara a su puerta y les pidiera hospedaje, qué lugar le darían? A ver, Chris, dime, ¿qué lugar le darías a Jesús? Pues yo le daría la cocina porque es mi lugar preferido. Muy bien. ¿Y tú, Steven? Yo le daría la sala para que pueda descansar y ver televisión. Perfecto. Cuéntame, Diana, ¿qué lugar le darías a Jesús? Yo le daría mi habitación para que vea mis muñecas y descanse en mi cama. Muy bien, niños. Creo que todos le darían su lugar preferido a Jesús. Pues bien, les voy a platicar una historia que mi abuela le contaba a mi madre y mi madre me la contaba a mí. Se trata de un mesonero en el tiempo de Jesús. A él también le hubiera gustado darle a Jesús el mejor de los lugares donde descansar. Pero... Y en la recesión del mesón... Watch out, move your feet, move your feet. Señor mesonero, necesito una suite para mi esposa y para mí grande. Por favor, para recibir a todos mis amigos del club. Que tenga teléfono, que tenga internet rápido de alta velocidad, que tenga equipo de computadora Apple, frutas y ambientador para la habitación. Eso lo necesito ya. Claro que sí, señor. Tengo 4 habitaciones y una es especial para usted. Señor mesonero, necesito una habitación para 4 días. Es lo que dura la filmación de la nueva película de Hollywood. Que tenga un espejo muy grande, con luces, vista a la calle para saludar a los fans, y una sala bastante grande para recibir a la prensa y los autógrafos. ¿Usted sabe? Claro que sí. Tenemos 3 habitaciones y una es como la que usted necesita. Señor mesonero, necesito una habitación para mí ya que estaré por este pueblo en campaña proselitista. Pero que tenga una sala muy grande para recibir a los medios de comunicación. Claro que sí, señor candidato. Tengo 2 habitaciones y tengo una que se ajusta a sus necesidades. Señor mesonero, buenas noches. Buscamos una habitación para mi esposa y para mí. Ella está embarazada y muy cansada. No basta que tenga un lugar donde dormir. Miren, tengo todas las habitaciones ocupadas, pero si ustedes gustan, detrás del mesón tengo un establo donde están todos los animales. Creo que no pasarían frío. ¿Lo aceptan? Muchas gracias, señor. Lo tomamos, pues mi esposa realmente necesita descansar. Mami, ¿y por qué no lo dio? Mami, ¿y por qué no le dio la habitación que sobraba? Sí, mami, ¿por qué mintió? ¿Por qué dijo que ya no tenía habitaciones? Mami, ¿no sabían que iban a hacer era Jesús? Bueno, niños, son muchas preguntas, pero mejor les termino de contar la historia.
Al otro día, el mesonero se encontraba con su esposa contando el dinero que había ganado con tantos huéspedes. Cuando... Mami, ¿y por qué no le dio la habitación que sobraba? ¡Corre, mujer! Tenemos que estar en ese lugar. Trae todas tus joyas para darla como presente. También tráeme la cuenta de cheques para darla como presente. Muy brillante. Tal vez fuera a ver algo. ¡Necesito su autógrafo! ¡Déjenme solo verlo! ¿A quién quiere ver? ¿Quién es más importante que ella? Creo que el político, tal vez. Ya ganó las elecciones. Recuerda que tenemos en este mesón a las personas más importantes de la región. ¡Tengo que verlo! Y sentarme a sus pies. Tal vez quieren ver a la persona del cuarto que falta. ¿Pero qué cuarto? Solo rentamos 3 habitaciones. Entonces, ¿a quién quieren ver? No lo sé. ¿Por qué no vamos nosotros también? ¿Y en el establo? Permiso. Permiso. Señora, ¿por qué hay tanta gente? ¿Quiénes son ellos y quién es ese niño al que adora? ¿Acaso es muy importante? ¿Qué no sabe usted que ha nacido Jesús el Salvador? Aquel que profetizó Isaías cuando dijo que iba a nacer el Salvador. ¿Cómo es posible que yo no le haya dado la mejor de mis habitaciones? Les diré que pasen. Que se sientan cómodos. Los atenderé muy bien. Les llevaré el desayuno a la cama. Les daré una sala grande para todas las visitas y haré que todo lo posible sea para su comodidad. Después de todo, es la persona más importante en este mundo. ¡Amén! ¡Amén! Creo que esa decisión la debió tomar antes. Pero nunca es demasiado tarde para dejar a Jesús entrar al mejor lugar de nuestras vidas. ¿Comprendieron el mensaje, niños? La historia del mesonero, de esos artistas, todo eso, no es tan real. Pero la de Jesús, sí. Y esta historia nos enseña que tenemos que darle a Jesús el mejor lugar que tengamos. Y ese lugar es nuestro corazón. Amén. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Que Jesús nazca en nuestros corazones. El mesonero tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero los afanes de este mundo y las riquezas le impidieron ver que la persona más importante no eran esos ricos, esos famosos, el artista, el político, sino que Jesús era más importante. Y aún así, Jesús dio su amor también por el mesonero. ¿Ustedes quieren ser como el mesonero? No, mami, no. No, mami, yo quiero que Jesús entre en mi corazón. Yo también quiero que Jesús entre en mi corazón. Muy bien, niños. Entonces, hagámoslo ahora. Dejemos que Jesús entre en sus corazones también como ha entrado en el mío. Repitan esta oración conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. En este momento. En este momento. Te entregamos nuestro corazón. Entregamos nuestro corazón. Para que lo ocupes. Para que lo ocupes. Y lo llenes de tu presencia. Y lo llenes de tu presencia. Ahora sabemos. Ahora sabemos. Que el verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad. Es celebrar tu nacimiento. Es celebrar tu nacimiento. Si hemos pecado contra ti. Si hemos pecado contra ti. Perdónanos. Perdónanos. Y ayúdanos. Y ayúdanos. A ser personas. A ser personas. De bien. De bien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y también recuerden que el propósito de Jesús no era solo nacer y ya. Él vino a morir por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Nunca lo olviden, niños.